Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. Este es un video de actualización para mostrar el avance de la inversión en Pionex usando el GRID Infinity GRID Trading Bot. Algunos me han pedido que la realice para mostrar cómo avanza. Lo primero que los invito a que hagan es que no se fijen en el valor en dólares. El Infinity GRID Trading Bot tiene la finalidad es de acumularnos más tokens de las criptos que hayamos escogido como para los pares que vamos a trabajar. ¿Sí? Si usted entra y de primerazo se encuentra en el dashboard que había invertido $1.500 y ahora hay 1.269, pues se va a estrellar y va a decir, no, esto no está funcionando. Y está mirando al paisaje de la manera equivocada. Aquí lo importante es ver el número de tokens que tengo de cada cripto y ver la evolución que ha tenido gracias al Infinity Grid Trading Bot. Entonces, para ello, lo primero que les sugiero que hagan es armarse una hoja de cálculo en el motor de hoja de cálculo de su preferencia, Excel, LibreOffice, Google Spreadsheets, lo que ustedes quieran. Yo lo estoy haciendo por facilidad con la Google Spreadsheet porque tengo un template en el que puedo importar el valor de cada asset en tiempo real utilizando una API con Crypto Finance. Los que quieran saber cómo se hace esta hoja, me dejan la solicitud en los comentarios. Si hay más de 50 apoyando la creación de este video, pues lo hacemos. La idea es que haya consenso y que pues haya bastante gente solicitándolo. No puedo hacer un video para una sola persona y la idea es que la comunidad se beneficie. Entonces, lo chévere de esto es que haya democracia y que haya unanimidad. Si hay más de 50 personas diciendo, por favor, un video de cómo se hace esta hoja de cálculo, obteniendo en tiempo real los valores de las criptos para mi portafolio, con gusto lo hacemos así. Y entonces les cuento, en el momento en que yo hice la inversión, que mi sugerencia es que siempre lo hagan, tener métricas. Cuando uno no mide la evolución de una inversión, pues no sabe si va bien, si va mal, si está estancada, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo hice, una vez que monté los bots, ¿sí? Aquí la gran mayoría se alarman al ver los números en rojo. Voy a aumentarle un poquito para que se pueda ver, ¿sí? Muchos se alertan por los números en rojo. Y cuando uno no entiende lo que está haciendo, pues se puede dejar contagiar del pánico, ¿sí? Aquí yo veo que mi inversión ha caído $115 y un 21.78%. Y que esta ha caído $131.7 y un 24.41%. O sea que Fala Networks y Polkadot han bajado un 20%, 21 aquí, casi 22 y aquí casi 25. Muchos se alarmarían y dirían, estoy perdiendo dinero porque no estarían entendiendo lo que hace el Infinity Grading Bot. Entonces voy a explicarlo. Yo lo primero que hago siempre que hago una inversión es tomarle una foto de cómo quedó en el momento de la inversión. Entonces, mi sugerencia para hacerlo con Pionex o dentro de Pionex es que ustedes entren aquí en Trade. Y aquí pueden ver su portfolio, ¿sí? Entonces, en el momento en el que yo hice la inversión, le tomé un print screen a mi portfolio y está aquí. Y con ese portfolio armé esta hoja. Entonces, en esta hoja me dice que tengo Tether, 447 unidades de Tether, y aquí están, mírenlas. Solo que aquí no me está mostrando los decimales. Entonces tenía 447.71
171.985. ¿Sí? Fala 430. No sé si no me está mostrando los decimales. 430.67936845. Algorand 176.88099. Este sí lo copié perfecto. Y Polkadot 6.434081.35. ¿Sí? Este es el valor de haber multiplicado la cantidad por el precio del criptoasset o de la criptomoneda. Y el precio lo está sacando de aquí arriba, que yo lo estoy trayendo de manera automática y en tiempo real de CoinMarketCap o de CoinGecko o de CoinPaprika, etcétera, etcétera. Ustedes pueden elegir, inclusive lo pueden traer directo de un exchange como Binance o como Huobi. Y lo que hago aquí es obtener el valor total de lo que en este momento, en este instante de tiempo, está valiendo esta cantidad por este precio. Pero ojo que este es el print screen que le tomé en el momento de apertura del portfolio. Ahora, como estoy haciendo un video de actualización, voy a tomarle un print screen a este valor y vamos a comparar para qué ha servido el Infinity Grid Trading Bot, que es el objetivo de este video, mostrarles esa actualización. No voy a copiar todo esto para no llenarnos de información que no vamos a necesitar. Aquí lo único que me interesa es la cantidad, el precio ya lo tenemos con la API y el porcentaje del portafolio. Eso es lo que me interesa. Entonces, lo cojo y lo pego aquí. Y aquí ya puedo ver gráficamente una comparación. Y eso es lo que los invito a que hagan con sus portafolios. Y así de esa manera ustedes saben si su inversión o el funcionamiento de su Infinity Grid Trading Bot está sirviendo para algo o ha sido una pérdida de tiempo y dinero. Entonces aquí cojo a Fala Network. Tenía 430 unidades, mire, 430.67936845 unidades. Esa era la cantidad con la que arranqué. Y en este momento tengo 604.87645915 unidades. Esa es la diferencia. ¿Sí lo ven? Eso es lo que hace el Infinity Grid Trading Bot. Cuando baja el precio de Fala, compra y compra barato y me va acumulando. Y ahí es donde está el éxito de esto. Sigamos con Polkadot. Con Polkadot tenía 6.34 tokens. Aquí ahora tengo 9.69. Con Algorand tenía 1.76 y ahora tengo 1.81. Y Tether tenía 447, ahora tengo 219. ¿Por qué? Pues porque ha estado comprando barato. Y esa es la finalidad de esto. Entonces ahora, ya con esto claro, ¿qué es lo que tengo que hacer para ver cómo ha avanzado y evolucionado mi inversión? Porque estos montos ya cambiaron. Entonces aquí es donde empieza a verse el verdadero potencial de lo que estoy haciendo. Entonces empecemos con Fala, que antes tenía 430.679 unidades. Entonces miren, desen cuenta de esto. Aquí en el back office me muestra que tengo $1.269 y aquí tenemos $1.268, pero no hemos actualizado el monto. Miren lo interesante de esto. Entonces, ahora aquí cojo Fala Network. Fala, tengo 604.87, entonces 604.87 64 59 15.
Algorand, tengo 181.9411. 181.9411.65. Polkadot, tengo 9.69, 9.69, 85.306. Y Tether, tengo 219.370, 77.343. Ahora, miren lo interesante. Nosotros aquí podríamos sacar el precio real al cual se compró esta cripto, y como bajó un 25% en promedio, sabemos que este portafolio, cuando vuelva la tendencia alcista, los que bajaron el 25%, que son Polkadot y Algorand, van a subir un 25% en estos valores y se va a poner muy interesante ahí. Pero aquí lo más importante, valga la redundancia, que quiero que les quede, es que el Infinity Grid Trading Bot sirve para que acumulemos y crezcamos la cantidad de assets que tenemos dentro de nuestro portafolio. El número de tokens de esta cripto va a crecer en la línea de tiempo, ¿sí? Entonces, esto no es para que estén mirando solo los dólares y haciendo cálculos sin analizar la información, sino la invitación es a que comparen. Siempre recuerden que uno debe tomarle una foto al momento de hacer la inversión, que es esta. Yo se los mostré apenas empezó el video, y esta es la foto actual. Mire, aquí no estoy tomando información que no sea real. Estoy aquí en tiempo real tomándole este screenshot. Mírenlo. Lo tomo aquí. Voy a eliminar este, que es el que había, pero para que ustedes se den cuenta que es en tiempo real. ¿Sí? 604.87, 604.87. Polkadot no. Ahora, esta tabla la he hecho para que automáticamente me permita organizar la información por el peso que tiene en el portafolio. Entonces, aquí ya está como está en esta tabla. Mire, 28.42, 28.44, está aproximado. 27.33, 26.9, 17.2. Entonces, ahora ya la puedo leer como la traje en el screenshot. 604.876, 604.876, Polkadot 9.69, Algorand 181.94, Tether 219.370. ¿Vieron la evolución de este a este? Aquí es donde uno ve el resultado del funcionamiento del Infinity Grid Trading Bot. Entonces, quería hacer este video de actualización para que ustedes pudieran entender cuál es el objeto de este bot, lo importante de su funcionamiento y validar que funciona a las mil maravillas. O sea, yo por eso lo recomendé con tanto ahínco en el canal, o lo sugerí mejor. Recuerden que esto no es un consejo de inversión ni una recomendación de compra o de venta o de inversión. Ustedes tomen sus propias decisiones, hagan sus propios análisis con base en la información que analicen. Tengan varias fuentes de información. No solo utilicen una sola fuente de información. O sea, mi invitación es a que miren muchos más canales en YouTube, analicen más portafolios, más información, correlacionen y contrasten esa información y se queden con su propia versión. Eso es lo que hago yo. Yo tengo por lo menos unos 30 canales de YouTube que consulto para poder tener información depurada, ¿sí? Información que sea confirmada por mi propio análisis, ¿sí? Mi propia revisión. Y con base en esa información que pasó por todos esos filtros, esa depuración y esa correlación, con eso es con lo que me quedo. Y afortunadamente me ha ido muy bien con esa técnica, ¿sí?
¿Sí? Nunca se queden con una sola versión, siempre traten de mantener mínimo, yo les sugiero mínimo consultar tres fuentes diferentes, correlacionen esa información y si lo que queda es válido, es una información con la que pueden trabajar. Si al correlacionar la información encuentran que cada una es diferente o que hay dos diferentes y una, busquen una tercera, una cuarta, una quinta hasta que el filtro les permita tener algo que sea sólido. Porque canales en YouTube que desinforman es lo que hay. Hay muchísimos más que desinforman que los que realmente informan. Y se los digo por 5 años de experiencia. Y les puedo decir que hay del 100% de canales cripto que hay, yo les puedo asegurar con base en mi propia experiencia que hay un 80, 90% que son pura especulación y solo traer noticias para ganar visitantes y seguidores y con esto pues ganar dinero por lo que YouTube les paga. Pero información fiable de valor con la que uno pueda invertir, tengan mucho cuidado que no hay muchos. Entonces, eso es algo que uno debe asumir como inversor, esa responsabilidad, porque yo no le puedo trasladar mi responsabilidad a un canal de YouTube. Sería absurdo pensarlo, ¿sí? Por eso yo hago estas recomendaciones de mantenerse informados, pero con fuentes de información fiables, depuradas, que ustedes ya hayan sometido a esa fuente de información a un proceso de validación y verificación, y si realmente les da confianza ese canal, pues lo siguen. Entonces, ya con esto quiero terminar, no me quiero extender. Básicamente, lo que quería era mostrarles cómo, analizando la información de la manera adecuada, pues uno puede ver si algo está funcionando o no, y no irse a los resultados apenas visibles sin hacer un análisis de fondo y una revisión exhaustiva de cómo va la inversión o cómo está funcionando la tecnología que estoy usando para manejar esa inversión. Aquí en el detalle uno puede ver la forma en que se ha comportado el bot, las operaciones que abre, ¿sí? Aquí el precio de compra, si es una compra, el precio de venta, si ha sido una venta. Podemos ver las transacciones, ¿sí? Ha hecho 1.141 operaciones. Calculen eso. Imagínense ustedes haciendo manualmente 1.141 operaciones. Es una locura. Entonces aquí es donde se ve la inteligencia artificial que se está usando en este Infinity Grid Trading Bot, que para mí es una locura. Lo bien que funciona y es gratuito, solo con utilizar el enlace de registro que les dejo en la descripción del video, tienen acceso a semejante maravilla de tecnología que mucha gente ni conoce, ni se da cuenta que funciona y se está desperdiciando el acceso a semejante tecnología tan eficiente. Aquí vemos los parámetros con los que fue establecido el bot. Yo se los dejo para que ustedes los miren como una referencia, ¿sí? Este es el bot de Algorand contra Tether. En este momento está dando un 3.82% de utilidad, pero es en el día, ¿no? Recuerden que esto que me está mostrando aquí no es el acumulado. El acumulado es que todo va para abajo, mire, 22% para abajo. 20, ah, sí, perdón, este es el acumulado, 3.93% acumulado. O sea, de los tres pares, solo hay uno que está dando en este momento, en teoría, profit. Y digo en teoría porque a mí lo que me interesa no es esta cifra en dólares, sino la cantidad del token, las unidades de token de Algorand. No me interesa el valor en dólares por ahora, me interesa el número de unidades de token de Algorand, de Polkadot y de Fala Network. Entonces, así es como ustedes pueden ver si esto está funcionando, si va para algún lado o si realmente tienen que cambiarse y están en el lugar equivocado. Recuerden que el balance en dólares no es lo importante, porque no estamos en un fondo o en un sistema de inversión fiat, estamos en un sistema de inversión cripto.
Por lo tanto, me interesa única y exclusivamente el número o la cantidad de unidades que tengo de esa cripto en la línea de tiempo. Entonces, como les mostré aquí, esto fue lo que se compró en el momento de apertura del portfolio y esto es lo que hay en este momento. Y eso es lo que más me debe importar, por lo menos a mí. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima entrega y que sigan creciendo sus portafolios y les siga yendo muy bien en sus inversiones. Un feliz día para todos.